American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. But like, she's so fucking talented and she's so humble about it. That's like the nicest thing about her. She cares about her friends so much, and I really appreciate having her in my life. To all of you American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls, Maria Orange. What can I say about Mari Gabri? Desde que yo la conocí siempre fue muy interesante la forma en que ella se expresa y ese tipo de cosas. Siempre ha sido super inspiring me for me y siempre ha estado ahí para apoyarme en todo lo que las estupideces que yo he tenido encima, sea ver un cartoon, una película, dibujar, hacer un videojuego. Ella siempre ha sido una persona muy muy importante en mi vida desde la conocí y realmente estoy muy triste que se vaya a ir, pero bueno, Mari Gabri, coño, déjame mirar. Mari Gabri es una persona muy sweet. Ella es una persona que siempre está dispuesta a estar con que estar ahí para ti. Ella siempre tiene ese aura como que de feel good cuando yo la veo, cuando hablo con ella. Ella siempre está tan como que tan happy, tan siempre está como que ay, tengo una gana de abrazar. ¿Qué, Mari Gabri? Pero sí, she's a really good friend. Como que en este último tiempo fue que como que pude como que conocerla más, become more of a friend, y en ese poco tiempo yo me como que acepto que me va a hacer muchísima falta. Le deseo la mejor de la suerte. Mari Gabri, tú eres una niña muy talentosa. Go kill it out there. I love you. Have fun. Enjoy New York. Y Mari Gabri, una última cosa. Muy buena prima, una persona que cuando se enfoca en algo, ella, cuando ella se propone en algo, siempre lo cumple. Una cosa que yo admiro de ella, y yo espero que le vaya súper bien por allá. Mari Gabri, no me decepciones, o vendré yo, te castigaré. Ay, de verdad, Mari Gabri, fue tan raro haberte conocido. Yo recuerdo que alguien te conocí, que yo pensé que era de que pila de este que come mierda. Y yo te dije, ¡ay, carajo! Y después fue como que tú me hablaste y fue de que, ¡wow! ¡Qué galleta! Sin mano, me acabas de dar. Entonces, gracias de verdad por tu amistad, por tu tiempo, porque tú siempre que yo tengo que ventear o lo que sea, tú estás ahí. Y yo no me tengo que mandar un WhatsApp, un bolso, y tú loco, no. Todo va a salir bien. Chile, confía. Y siempre me ha apoyado en todos mis endeavors que yo tengo. Y me ha ayudado a darle forma a mis ideas, que yo tengo mucho tiempo preparando. Y confío en tu talento. Y yo sé que te va a empilar de bien. Y que cuando te gradúes, vamos a hacer un Kickstarter. Vamos a hacer de cuánto con el libro. Pero de verdad, te deseo que te vaya súper bien. Y un abrazo fuerte. We were partners in multiple parties where
didn't know any other person than just each other. And then we got to know each other. Okay, we don't know each other for de hace mucho tiempo. Nos hemos hablado super super bien como 4 o 5 veces. From what I can tell until now, you're a fucking like, you fucking stood for me like for 2 hours. Solamente habiendo hablado conmigo 4 o 5 veces y te tragaste mi problema como por 2 horas. And you didn't even flinch. Me ayudaste, and that's you're not my sister, and don't ever fucking forget that. ¡Es de México, México!